7. 8. Oiga, no se mueve niente. Buongiorno, cari amigo. Mi buenos días de Juan Pablo. Como podete guardar, he portato estas bandas elásticas, un poquito de colores. Ogni colore ha una resistencia. Estas bandas elásticas me piacen tanto porque tú puedes elaborar todo el cuerpo. Te ayudan a mejorar fuerza, a guadañar un poquito, a demagrir. Te ayudan a guadañar el tono muscular. Te ayudan la coordinación. Te ayuda a todo el cuerpo, a tener el control del cuerpo. Y lo más bello es que tú la puedes portar al oficio, en palestra, en vacanza. Las cosas simples son las que te ayudan a mejorar el più tu cuerpo. Ok, el giorno de hoy voy a hacer dos ejercicios per la esquina, dos ejercicios por la espalda y dos ejercicios per bicipiti. Ogni ejercicio lo repito dos veces. Ok, mira comando, vamos a iniciar con un poquito de movimiento en la parte superior de nuestro cuerpo, que vamos a elaborar siempre la esquina, la espalda. Fa un poquito de freddo, pero yo me voy a tolear un poquito la jaca, así puedes guardar bien el ejercicio que vamos a hacer el giorno de hoy con las bandas elásticas. Tanti colores, ¿no? Hay que meterle colores a la vita. La rosa, un pomole. La nera, aumenta la resistencia. La yala, ancora de più. Y la aranchone, quella sí te fa un poquito, te fa guadagnar un poquito de masa. Ok, mueve un poquito la espalda indietro, avanti, su, en giù, faccio questo. Perfecto, doy el giro. Ok, perfecto, su, en giù. Ok, yo creo que mostramos esto un poquito. Ok, cambio, indietro. Perfecto, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio de esquina. Vamos a iniciar con la banda nera. La banda nera ha vinto hoy, mettiamola qua. La rosa, la più debole, dopo la yala y dopo, por último, la arancione. Vamos a iniciar con la nera. Vamos a hacer este ejercicio de esquina. Importante que la esquina siempre esté diritta. Guarda, meto la banda elástica a terra en esta posición, esquina diritta, glúteo indietro, guardo de frente. Guarda lo que vamos a fare questo movimento lentamente, esquina diritta. Ok, se va, vamos a fare 10. 1, 2, lentamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 in più, 1 in più. Ok, perfetto. Me riposo un po'. Adesso vamos a aumentare un pochino la resistenza con la banda elástica yala. Con la banda elástica yala, voy a repetirlo, ya he fatto 12, vamos a fare 10 volte. 10 volte siempre con la rosa, con la yala. Ok, prepárate. Nuevamente, esquina diritta, lentamente se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Quasi allena. Ok, perfetto.
una piccola pausa, vamos a fare la otra serie de 8 ripetizioni, sempre con la banda arancione. Se sentirà un pochino la fatica. La fatica se sentirà. Ok, ok. Ricordo, questa banda elastica la potete trovare in un negozio sportivo, costa poco. A me questa mi costò come 9 euros, se non mi sbaglio. Ok. Yo estos ejercicios se los avino siempre al ejercicio de palestra, porque aunque yo vado en palestra, una vuelta en palestra y lo otro en cuerpo libre, se va. Vamos a fare otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Se siente. Più avanti voy a fare unos ejercicios per la gamba con elástico. Ok. Ya habíamos fatto nuestro primo ejercicio de schiena. Adesso voy a fare el segundo ejercicio de schiena. Segundo. Utilizo el stesso método. Inicio con la nera, dopo gialla. Y finisco con l'arancione, que es più resistente, più potente. En este ejercicio voy a dar un poquito la schiena, así puedes guardar siempre el movimiento. Ok. Vamos a iniciar con el ejercicio de schiena. Nuevamente, vado acá. Posiciones. Piego ginocchio. Petto de caballo romano. Y se va, voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. Se sente, no? Se sente. Faccio una piccola pausa e dopo vado con la gialla. Con la gialla si va a sentire un pochino più la fatica. Vamos a ripetirlo 10 volte. Le ricordo, tutto questo lo puoi fare 4 serie, lo puoi fare anche 2 o 3 volte a settimana. Abbinarlo con tus ejercicios de pesi, così te van a aiutare a estar siempre en forma. Y lo bello de la banda elástica, que te ayuda a reclutar en músculos diversos de los que tú fai con peso. Ok, sigamos con la segunda. Vamos a hacer el 10. Piego ginocchio, abro un poquito el gomito indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimo, 10. Molto bene. Ya cuál manca? Manca el último. Vamos a fare 8. Ok, no perdo tempo, si va. 3, 2, 1, si va. 1, venga, questo è più duro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, uno in più. Se sente, no? Se sente il lavoro. Anche nel lavoro di schiena utilizziamo la forza del bicipite. Come puoi guardare, il bicipite già sta prendendo un pochino di volume. Quando vai a fare il di bicipite, già mio bicipite non potrà fare questo movimento. Ok, vamos a iniziare con nostro esercizio di schiena. No, scusa. Nostro esercizio di spalle. Vamos a iniziare sempre con la nera. Vamos a fare questo.
abro qua, piego ginocchio, petto, petto de caballo romano. Voy a hacer con este movimiento. Uno, lento. Due. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. En 10. Estamos en 10 porque ya nuestro grupo muscular está un poquito ya, se siente la fatiga. Ok, una pícola pausa, vamos a cambiar al yalo. Voy a procurar fare 8. Si tú riesces fare 10, fai 10, no te puedes limitar solamente fare siempre 4 de 10, 4 de 8, si tú puedes fare 4 de 20, fai 4 de 20. Così fatiga el músculo, così le ayuda al músculo a guadañar un poquito de masa. Ok. Nuevamente, piego el ginocchio. Vamos a procurar fare otro, avanti. 3, 2, 1, si va. Está dura. 2. 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Santa Madonna, quello estaba un poquito duro. Ok, la terza la voy a fare, voy a farla con la nera, porque con la arancione veramente es fatigoso. Y para no farla bien, es mejor repetirla con un medio peso, pero farla bien. Primero la técnica, después viene la fuerza. Ok, vamos a hacer la terza. Como terza voy a hacer 12. Mira comando, piego ginocchio. Cuerpo derecho, petto avanti, guarda, utilizo aunque la fuerza del abdomen. 3. 2, 1, si va. 1. Lentamente. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 2 in più. Ultimo. Ce la fai. Madonna. Questa banda elastica ti aiuta a reclutare tanti gruppi muscolari de los que tú no fai con pesi. Ok. Se sente la fatiga. Se siente la fatiga en nuestra espalda. Adesso, he finito nuestro primo ejercicio de espalda. Voy a hacer el segundo ejercicio. Segundo ejercicio, sí voy a iniciar con la rosa. La rosa, nera y por último, la yala. Cuesta aranchone es una banda de respeto. Va bene para lavorare la gamba, porque la gamba ci vuole un poquito più de resistencia. Pero per la espalda te fa morir. Ok, vamos a iniciar en nuestro segundo ejercicio de espalda. Guardalo acá. Piego ginocchio, esquina derecha, contraigo el abdomen y se va. 1, abre el gomito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 in più,
Ok, lentamente, perfecto. Nuestras espaldas se estimulan, se ejercitan con la banda elástica. El giorno de domani sentirai tutti fetti. Ok, perfecto. Una piccola pausa. Questo es un lavoro continuo. Never stop, no se ferma più. Andiamo con el segundo. Con la segunda serie. Vamos a aumentar un poquito la. Dentro. Por la resistencia. Ok. Piego ginocchio, esquina diritta, contraigo mi abdomen. E se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Madre de Dios, ya se siente la fatiga. Nuestro próximo ejercicio, ¿cuál será? Será con la banda elástica Yala. Estamos casi finalizando nuestro ejercicio Fisimas. Esquina, espalda y bicipiti. Les recuerdo, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Ok, última serie. Vamos a procurar hacer al menos 8. Ok, se va. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas espaldas se siente la fatiga, se siente el laboro. Saludo muy especial a toda la gente que nos guarda de España, México, Italia, Colombia, todo el mundo, es víscera. Aunque en Germania nos guardan, en Germania. Estoy imparando Deutsch. ¡Halo! Ok, ya hemos finito nuestro segundo ejercicio de espalda. Adesso vamos a hacer los dos ejercicios diversos de bicipiti, fuerte y potente. Colombia, estoy arribando. Ok, vamos a iniciar con la bicipiti, vamos a iniciar con la nera. Ok, importante. Ok, piego ginocchio, uso la fuerza de mi abdomen. Esquina siempre directa, tutto directo, guarda, directo. Ok, vamos a hacer el bicipiti. Si yo prendo la banda desde sotto, c'è ancora più fatica. Ok, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più. 11, 12. sei forte. Ok, dopo facciamo la pausa. ¿Con cuál continuamos? Con la yala. Tutto qua si aumenta la resistenza. Le ricordo, tutto lo che fai oggi, domani se vedrà. Fisimas en YouTube. ¡Vamos! Ok, nuevamente, voy a cambiar de colores. Mira, la resistencia sale de più. Si prendo sotto, c'è più resistencia. 3, 2, 1, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, 10.
Aguanta el bicipiti como prende forma. Ay, ¿qué pasa, mi gente? Mi gente latina, ya tú sabes. Estamos aquí grabando desde Italia. Milano. Ok, nuestra próxima serie será con esta banda Arancione, que cuesta, nos fa un poquito la fatiga, nos va a morir, pero no le metíamos la fuerza, aunque cuando facciamo la fuerza de para el bicipiti, utilicemos aunque la fuerza del abdomen. Yo avanti voy a hacer un video con ejercicios para la gamba, pero sí va a ser un poquito tosto. Ok, 3, 2, 1, se va. Se siente la fatiga, dai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai, 2 in più, 2 in più. Ultimo. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Nos avanza un solo ejercicio per el bicipiti. Voy a cambiar la posición. El primo está tocado de sotto. Adesso voy a fare uno de frente. Voy de frente. Adesso esposto la cámara. Così mi guardate meglio. Ok, grabando. ¿Con cuál iniciamos? Iniciamos con la nera. Ok, voy a cambiar el ejercicio, voy a dar el ejercicio que vamos a hacer. Perfecto, guardalo qua. Siempre. Piego ginocchio, schiena diritta. Guardalo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 11, 12. Santa Madonna, estas bandas elásticas nos ayudan a mejorar, guarda el tono muscular, la bazooka acá, se puede mejorar. Si puedo mejorar. Ok. Faccio una piccola pausa. Adesso lo faccio con la yala. La resistencia sale de più. El movimiento se contrae porque es più resistente. Ok, vamos a iniciar. 3, 2, 1, se inicia. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. En una serie utilicé la fuerza de la espalda, me tiré indietro, quello non va bene. Hay que fare el movimiento del bicipite. Questa. Una piccola flessione. Ok. Faccio una pausa. Y muoio con questa. Vamos a procurar al menos 6, porque realmente cuesta sí es de caballo. Cuesta es potente. Vamos a fatigar un poquito nuestro bicipite. Ya el mío se siente, ya no se mola più, guarda. Sembra una estatua, guarda. No se mueve. Ok. Ok, último ejercicio, último. Movimientos serán un poquito más cortos porque, como he dicho prima, la resistencia sale de più. Ok, se va. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 5,
6, 7, 8. Oiga, no se mueve niente, no se mueve, no se exposta, pero se siente el ejercicio. Ok, por el giorno de hoy habíamos finalizado. Gracias por hacer estos ejercicios físicos. Le recuerdo, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Por último, vamos a hacer un poquito de siempre stretching, vamos a mover un poquito de bracha, la espalda en dietro, avanti, su, en yu, va, cambia, ok, perfecto. Molto bene, por el giorno de hoy habíamos finalizado. Gracias por guardar estos ejercicios de Fisima. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.